marca de tela y mi amor no me anda más. Porque pienso en él en el camino, mi imagino su cariño de mi edad. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, lo que había es mi más respeta. Yo sé, siempre en esa carretera. Ella, ya pinté para el choque un corazón que no me deja. Ya lo dejo lindo y sendero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando el bebé niña lo desliza, la estorba la pisa, sale como mi corazón. Todo por lo dulce de su beso, miro llante de cero, su letrada en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y más fresco del sol. Yo sé, voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgue más la seta. Yo sé, siempre en esa carretera. Al volante pienso en ella, ya tiene para el sol y tu corazón. Cada día por la carretera, noche más carretera, mi amor no me gusta más. Meto la directa y siempre entiendo, voy con Dios y voy contento, no me queda ni lo sigo en más. Yo sé. Así que niña, no te enfades, porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. ¿Vendrá acaso el día que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí? Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas, ni te preocupes más de mí, porque muy alto volaré. Yo he enrollado tanto que hasta él le mentí, es perfectísima bondad. Pero aún me puede perdonar. Sé que veo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sí, yo, antes de
siempre comenzaré. Enrollándome como una flor sin rendir, aunque nadie lo haya sabido, porque la única ha sido tú. Yo comprendo que he luchado con muchos en la vida, y a la postre solo he pagado una lágrima de más. Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte qué haces tira, si venís a la niña. Cuando llegaste, te pide de frente, después su nombre, bella aventura. Llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando. Eso sí me lo vas a creer. Ah, qué tristeza, pana. Yo estoy este rato hablando sobre loco. Bueno, gente, y yo, como no sé, un montón de rato hablando sobre memes, usted. Bueno, ya nos pegan una multísima y gigante. Ah, qué triste socio. Que hablo en el pecho, loco. Esa vaina me fue hablando sobre esa joven. Uy, no. Andamos hablando solo ahí. No, ese es el problema con el micrófono. ¿Ves? ¿Cómo que no caí en cuenta? ¿Cómo caramba no caí en cuenta? Bueno, ya, ¿qué más da? Ya, ¿qué más da? Yo juraba para estar junta. De que la vaina estaba bien, que estaba junta a mí lo que escuchaba. Y no, y resultó que no. Bueno, en fin, entonces, loco de nuevo. Hola gente, hola amigos y amigas, muchachos y muchachas, ¿cómo están? Espero que bien. Tengan todos un gran programa, saludos y les deseo. Bueno, llevamos un camión cisterna con gasolina, un peligro mortal, así que vamos a tener cuidadito. Vamos a poner direccionales para aquí, para bajar por acá. Bueno, mejor. Adelante, tío. Acelerar. Bueno, entonces veníamos para tipo Nueva York, esa ciudad donde salimos, pues en ese momento no me llega el nombre. Pero veníamos de por allá hasta aquí, hasta Nueva York. Nueva York. Listo, le llegamos, socios. Socios, sí, socios, así le hemos llegado a la ciudad de Nueva York. A tanquearles a esta gente aquí, gasolina. Bueno, entonces venimos pues con este camión cisterna, con este W990. Ay, bueno, pues ese W990 que parece a uno que anda por ahí. Bueno, no es un W990, pero por ahí anda un W900 que parece más o menos a este. No, no me quedo en cuenta, pero pues se parecía, nada más que este 990. De la familia W. Bueno, aquí la pintura, en este W990, la pintura, uno lo pinta, pero no se pinta a los lados ni el techo, entonces por eso queda por los lados así, por eso los lados queda así como está ahí. Bueno, frenémoslo aquí, vamos a ver, vamos a pasar por aquí, no viene nadie. A ver,
aquí está la entrada. No veo nada, si es por allá, ¿no? No me acordaba que aquí habían paredes invisibles. Bueno, a ver, ¿dónde hay que estacionar? Que no veo. Uy, eso porque se estacionó solo, si yo no estacioné. Ah, qué pereza, bueno, ya que van a... Ya se estacionó eso solo. Bueno, vamos a estacionar aquí, entonces acá ustedes pueden estar. Apaguemos. Bueno, vamos a avanzar. Hay que cambiar un papá. Y bueno, amigos y amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue todo en el recorrido en este momento. Así que pues nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Recuerden, tengan todos un gran saludo. Y les deseo un amor como siempre. Se lo desearé. Bye. Y que estén muy, pero muy bien. Y pues lastimosamente, pues no caí en cuenta esa vaina no escuchaba. Y pues bueno, cosas pasan. Cosas no, pues ya, ¿qué más da? Siquiera les puse la radio, si no, Ave María. Tren al sur. Y nos fuimos, pues.